las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Aire, licenciada. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy les saludamos desde nuestra casa, quédese en su casa, ¿verdad? Así que bueno, pues esperemos que estemos pasando un día con mucha paciencia, mucha tolerancia, y pues bueno, pues vamos a seguir, a continuar con los temas, así como lo prometimos, vamos a seguir compartiendo mucho material y sobre todo pues muchas herramientas para seguir o tratar de seguir llevando esto de la mejor manera posible. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Bien, bien, bien. Todo en orden. ¿Todo en orden? Todo en orden. Sí, todo en orden. Qué bueno. Ok, esperemos que todo salga bien. Es la primera vez que lo hacemos así, de esta forma, así, ya remota. Y esperemos que salga bien. Si no, bueno, pues ténganos paciencia, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Gracias por seguir en 8:30. Y bueno, pues el día de hoy, después de algunas semanas de ausencia y de mucho caos, digamos así, muchas cosas que no pudimos medio controlar, pero bueno, pues vamos a hacer el intento. Pues estamos de vuelta, vamos a hacer lo que se pueda con lo que tenemos. ¿Estás de acuerdo, Lick? Totalmente de acuerdo, licenciada. Así es. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que es la fuerza de la situación y la no acción. Ahorita que todos estamos como parados, no en calma, pero sí como suspendidos, en pausa y tratando de ver pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como decía la vez pasada que hablaba de caos, porque hace, ¿qué fue? El jueves estuve hablando sobre el caos.
pues hablaba de esta parte donde lo único que nos queda es entender qué hacer y por qué suceden y cómo ir manejando todas estas situaciones. Así que bueno, pues vamos a entrar con nuestro tema del día de hoy, que es la fuerza de la situación y la no acción. Y ahorita les voy a dar unos términos que seguramente se les van a hacer bastante interesantes ahorita que tienen tiempo o que tenemos tiempo de estar como documentándonos o viendo para otro lado, les va a servir, estoy segura que les va a servir. Y Carito Torres, ¿cómo estás? Buenos días, dice, nos da mucho gusto verte, bonito día. Igualmente, Carito, ya los extrañaba, ya quería estar por aquí de nuevo y ya nos hacía falta a todos, así que bueno, pues vamos a tratar de empezar. Empezar como se pueda, pero bueno, pues acompáñenos en esta hora que vamos a necesitar mucho de su feedback, como siempre. Así que bueno, hay posibilidades de uso de la fuerza de la situación y de la no acción. Ahorita que estamos viviendo esta pausa, como les decía, que estamos viviendo es como cuando nos sacan de nuestro ambiente y nos ponen en otro y no sabemos qué hacer o nos mandan a otro lugar donde no sabemos el idioma, ¿no? Entonces hay que entenderlo, hay que entenderlo un poquito porque no nos queda de otra, de verdad. Salvador García Tapia dice, felicidades, excelente programa, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Salvador. Por cierto, pónganos ahí de dónde nos escriben o de dónde son para saber en dónde estamos, ¿no? Pero sí sería lindo. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, esto que les comentaba de la fuerza de la situación tiene varias posibilidades de uso. Y son cuatro que vamos a ir como desmenuzando aquí, vamos a ir como entendiendo. ¿A qué se refiere la fuerza de la situación y la no acción? Se entiende como el mínimo esfuerzo que es igual al máximo rendimiento. Esto está en las leyes universales, en las leyes de física, pero es lo contrario a lo que nos han enseñado. Generalmente lo que nos enseñan, bueno, estos dogmas que nos... Sacrificio, trabajo duro, esfuerzo, mucho esfuerzo para lograr lo que quieres, ¿no? Siempre, siempre como que es la tendencia y la instrucción a seguir para lograr metas. Y fíjense, ahorita que hablo de sacrificio, me acordé de la palabra, de la raíz etimológica de la palabra, que es bien interesante. Sacrificio viene de sacro oficio, de algo que es sagrado, no como algo que tienes que sacrificar, pero bueno. Como siempre nos fuimos por otro lado, lo malinterpretamos y lo acomodamos en una idea muy diferente. Entonces, esta parte que les decía del mínimo esfuerzo, que es igual al máximo rendimiento, lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en estas leyes de física, no nos podemos brincar, como siempre les digo. Y como siempre nos enseñan lo contrario, pues generalmente se cree que hay que lograr las cosas a diferente modo, ¿no? Entonces, en esta parte de las leyes de física, del entender el universo, entenderlo, entendernos a nosotros como una parte integral de todo esto, hay que entender que es un paradigma. Entonces, esto es un principio, esto de lo que vamos a hablar, es un principio de un paradigma nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos en una situación como la que estamos viviendo el día de ahora, ¿no? Es lo que queremos porque es lo que necesitamos, nuevas formas y nuevas fórmulas. Entonces, lo que yo puedo usar de las fuerzas de una situación, ahorita la situación que estamos viviendo es pausa, ¿no? Esa pausa que genera caos y que genera incertidumbre y que nos hace pensar mil cosas y nos empezamos a dividir. Al final, queremos hacer conciencia, queremos entender lo que está sucediendo y queremos hacer lo que nos dicen que es correcto, pero muchas veces, en sentido contrario, sentimos lo opuesto, que no es por ahí y que al final, esta parte de la no acción nos está llevando al borde de un precipicio fatal, ¿no? Y que no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, lo que yo puedo usar de las fuerzas de una situación, ¿de qué depende? Ahorita les voy a explicar las fuerzas de las que voy a hablar. Depende de lo que yo use con las fuerzas que yo tengo internamente. Aquí empieza el trabajo interno, aquí empieza como el destape de todo este, como si fuera un regalo, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, qué es, qué nos dieron. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mi psique está activa todo el tiempo.
De día y de noche, mi psique, mi razonamiento, digámoslo así, de día y de noche, siempre está haciendo fuerza hacia algún lugar, siempre, siempre tenemos algún objetivo, siempre tenemos algo en la mente, siempre está haciendo fuerza hacia algún lugar. Y siempre es el mismo. Esto tiene que ver con el psiquismo. El psiquismo me refiero, entiéndase así, a la parte que nosotros tenemos como seres humanos en la psique, en la forma de procesar toda esta parte de lo que vamos viviendo y de razonar y de interpretarlo, ¿no? Entonces, si yo no puedo usar en mí esa fuerza externa que estoy viendo, que me está desacomodando, si la quiero usar, esa fuerza la está usando en mí en sentido contrario, ¿no? Ahí voy. Porque va a ser un tema donde sí tenemos que echarle mucho coco para medio poder entender fuera de nuestro paradigma, ¿no? Recordemos que es un nuevo paradigma. Entonces, supongamos que tengo una situación que está generando caos o que me está desbalanceando, y entonces yo quiero usar esa fuerza a mi favor. Pero entonces, si yo no tengo esa fuerza en mi interior, no la voy a poder usar a mi favor, y para eso hay que entenderlo, y es bien importante. Entonces, si yo no tengo la conciencia de que esa fuerza va a hacer conmigo lo que se le da la gana cuando se presente, lo que va a usar en mí o lo que se va a empezar a manifestar es mi yo, es mi ego. Y lo que se obtiene es un caos porque pues no entendemos por qué ocurren las cosas que ocurren o por qué si estamos haciendo un gran esfuerzo y un gran sacrificio nos empieza a desbalancear o empezamos a tener un resultado totalmente diferente de lo que teníamos en la psique, cosa que estamos viviendo ahora. Es el mejor ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Es como si yo ante una situación donde no puedo controlar o donde ya se me salió de las manos y quiero hacer un gran esfuerzo y quiero retomar el control, es como si yo quisiera, por ejemplo, mover un auto empujándolo, pero adentro de ese auto hay alguien manejando y dirigiéndolo. Entonces, ese alguien que está adentro, que es mi ego o que es la parte que yo no controlo, va decidiendo en qué dirección va a ir. Entonces, el entrenamiento para usar afuera estas fuerzas tiene que venir de adentro, eso ya lo dijimos, eso ya quedó claro, y ahí es donde todo adquiere su dimensión, adentro es donde todo adquiere su dimensión. ¿De qué se trata? Es aprender a usar las fuerzas de toda situación y esto nos obliga, que es lo que nos está sucediendo ahora, nos obliga a investigar qué hay detrás de todo esto. Así como en la caricatura de Scooby-Doo, vamos a quitarle la máscara a ver quién está detrás de, bueno. Es a lo que nos obliga a ver qué hay detrás de todo esto, pero con otros ojos. ¿Y cómo le hacemos para buscarlo o para verlo con otros ojos? Tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que salirnos de ahí, ¿ok? El mundo, por ejemplo, en el mundo de la física, de la ciencia, también responde a esto, solo que ahí le ponen un nombre que todo el mundo conocemos o que todo el mundo hemos escuchado, que se llama inercia. Y aquí es donde aquí es donde empieza a tener un poco de claridad todo esto, la inercia. La A inercia ver, licenciado. en cuestiones físicas. Mande, licenciado. Licenciado. A ver, espérame, para nosotros los humanos más comunes, ¿no? Por Sea, un ejemplo. hijo normal. O sea, me está usted diciendo que, por ejemplo, si yo de repente me ensimismo en un problema, el que sea, la situación que sea, y que de repente todo mi mundo se vuelve oscuro, ¿no? Y entro en este mood de esta frase que todo el mundo odiamos, pero siempre usamos, el échale ganas, ¿no? Entonces yo le estoy echando ganas, le estoy ahí, pero finalmente es como simplemente decirlo y hacerlo, pero no sé para dónde, Exactamente, tú lo has dicho. ¿no? O sea, es como de, Exacto. no, sí, hoy voy a levantar, pero en realidad no estoy trabajando el problema, simplemente me estoy tomando mi aspirinita, como para que finjo que no duele, que no pasa nada. Ese es mi lecho ganas, pero en realidad no estoy trabajando el problema. No, exacto. Al final, lo único que estás haciendo es instalar y tú como veleta estás, sumergiéndote en esa situación, en ese problema. ¿Por qué? Porque no lo ves. Bien lo dijiste ahorita tú. No sé cómo hacerlo. O sea, no es una falta de fuerza o de gana o de sacrificio o de
lo que tú quieras, de voluntad. No, no se trata de eso, no se trata de ser muy activos y poco productivos, se trata de ser productivos, se trata de entender cómo funcionan las cosas para que podamos hacerlo. Por ejemplo, lo dices, ¿no? Si tengo una situación donde ya se me nubló el cielo y todo está negro y entonces no hallo la puerta. Y sí, a lo mejor todos los días me levanto y trato de echarle todas las ganas y hacer mi mejor esfuerzo, pero no hay dirección. Entonces, si tú no tienes la fuerza de dirección, es una fuerza mal encauzada. Y Okay. entonces viene a hacer contigo la situación lo que tiene que hacer, porque dentro de ti no hay esa claridad de dirección. O Y a eso sea, es a lo que vamos. la situación básicamente aprieta, pero yo como que me hago el, ay, no pasa nada, volteo para otro lado y volteando para otro lado, pues entonces si no lo veo no está sucediendo, pero sí, y la situación me va a apretar cada vez más. Totalmente, y Tendría que acuérdate que lo salirme de que... ahí y ver los toros desde la barrera para ver entonces si mi situación. Exactamente. Sí, o sea, y entender cuál es, dónde estás parado. Para empezar eso, ¿en dónde estás parado y hacia dónde tienes que ir? En esta vida hay que tener siempre un objetivo y algo con qué tirarle, porque si no tienes algo con qué tirarle, ¿de qué te sirve tener un sueño, una meta, un objetivo si no tienes con qué? Entonces, esa es la idea. Situaciones se nos van a presentar muchas, muchísimas, y ahorita lo que estamos viendo es una situación colectiva. Ya nos pegó a todos, nos afectó. A todos, llámese todos. O sea, imagínate, yo creo que es algo histórico, algo que nos pegue a nivel global, a nivel mundial. Es algo muy poderoso, muy fuerte, y no está para nada agradable la situación. Y si no entendemos, si no damos nosotros el siguiente paso para entender a la situación con respeto, porque este es otro punto bien importante, hay que respetar la situación, porque si no, entonces esto nos va a seguir pasando constantemente y no lo dudo, no dudo ni tantito que nos vaya a seguir pasando cada 5, 10, 15 años, ni hablar, ¿no? Pero de eso se trata el trabajo interno y de eso se trata entender de forma integral qué es lo que sucede. Entonces, Perdón que le hablábamos interrumpa de de nuevo. inercia, Por ¿no? ejemplo, ¿Perdón? disculpe que le interrumpa de nuevo, pero por ejemplo, en esta circunstancia, en este instante, como sociedad, ¿no? Como grupo, parte del aprendizaje podría ser esto de las compras de pánico, ¿no? Estamos comprando cosas que igual y ni siquiera necesitamos, pero como todo mundo y vemos que el vecino la compró, pues no vaya a ser. Imagínate, se acaba el papel y qué hacemos, ¿no? O se acaba el agua y entonces en la torre. Eso y muchos Bueno. mitos, como por ejemplo, hay medicamentos que están escaseando, que porque, como alguien dijo que no, entonces, pues no hay, y quienes sí lo necesitan, pues no lo tienen. Sí, exacto. O sea, en esa cultura del, como dices tú, no vaya a ser, no vaya a ser, y no nos vaya a caer peor esto, entonces, pues de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues que lloren en la tuya, ¿no? Así es la mentalidad. Pero ¿sabes qué? Si le rascas un poco a eso, ahorita antes de seguir con el tema, si le rascas un poco a lo que vemos con estas compras de pánico y este miedo colectivo y esta falta de razonamiento, porque al final es una falta de razonamiento, hay que ser un poquito más condescendientes con esa postura, porque al final es miedo. El miedo a morir, la supervivencia, todo eso es lo que mueve al ser humano de una forma que nunca te imaginaste, más que el dinero, ¿no? Entonces, el problema no es ese, el problema es esperable, es hasta esperable que la gente actúe con pánico y con miedo ante una situación donde no saben qué va a pasar y donde creen que van a morir o vamos a morir todos como en un apocalipsis zombie y entonces, híjole, hay que tomar precauciones, sí. Eso se entiende, lo podemos entender, pero el problema es que no hemos entendido el trasfondo, no hemos entendido la situación. Entonces, de eso se trata, de entender la situación y entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Hay cuestiones y situaciones donde hay que soltar y donde tendríamos que aplicar la no acción. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata este concepto maravilloso que es la no acción. Y que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, viviendo, pero para eso necesitamos una vez más
entenderlo, no copiar al vecino, no copiar al de al lado y entonces ver que si yo no me preocupo igual que el vecino, entonces estoy siendo irresponsable. No, hay que tomar medidas todos y hay que cuidarnos todos, pero no de esa manera. Es como la dieta, ¿no? ¿Cómo? Es como la dieta, como el plan alimenticio. Ah, como al vecino le funcionó, voy a hacer exactamente lo mismo. No es el mismo metabolismo, cada quien tendría que tomar acciones distintas. Exactamente, o sea, todos somos diferentes y ahí es donde tenemos que entender que no tenemos por qué actuar o no tendríamos por qué juzgarnos de una forma tan dura antes de entendernos. Entonces tenemos que entendernos primero y después entender la situación y entonces después ver qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a actuar con todo esto, porque de otra forma, de verdad, se nos van a presentar las mismas situaciones una y otra vez. Y ahorita, esta época, esta era, lo que nos exige y lo que nos invita es eso ya, de manera urgente. No la palabra conciencia como la conocemos ahora de ser compasivos nada más con el otro. No, de verdad, se trata de la conciencia también nos invita a eso, actuar ahora sí de manera diferente. Entonces, pero bueno, estábamos hablando ahorita de la inercia. Me estoy distrayendo un poco porque voy a necesitar ahorita algo. Ahorita le voy a decir, licenciada. Okay. Pero bueno, hablábamos de la mente. Bueno, hablábamos de esta parte, de esta parte de la física donde nos habla de la inercia. Ahí lo podemos entender muy bien. La inercia no solo ocurre en cuestiones físicas. La inercia la tenemos en la mente, en los afectos, en las convicciones que tenemos. Tenemos esta parte de la inercia, ya es inherente a todo lo que conocemos. En el Tao lo conocen, este concepto de la no acción, lo conocen como Wu Wei. Sí, así se llama. Así se conoce como Wu Wei, pero el Wu Wei, que es la no acción, no significa literalmente no hagas nada. Se refiere a vacíate. Ante una situación como esta o cualquiera que te pueda generar caos, se refiere a vacíate y también te dice intégrate. Entonces, puede ser no acción o acción total integrada, que eso ya es completamente diferente. Entonces, te pone en una situación de actuar con referentes completamente diferentes. Sí, por favor, gracias. Estoy aquí, ni modo, estamos aquí en un ambiente diferente y bueno, se requieren cosas diferentes, ¿no? Entonces, esto nos pone en una situación de actuar con referentes diferentes. ¿Qué quiere decir? Hablábamos del paradigma o los paradigmas que tenemos instalados o los paradigmas con los que siempre funcionamos y con los que siempre queremos resolver todo, ¿no? Bueno, en este caso no. En este caso, el uso de las fuerzas que hay o que de la situación que tenemos ahorita no significa no actuar. Por eso quiero hacer como énfasis en eso. En esta parte de la no acción, sí, muchas gracias. En esta parte de la no acción no significa no actuar, sino salirte del paradigma donde tú estás instalado para vaciarte, que eso sí requiere un trabajo de retiro, prácticamente de soltar y de retiro. No, ese no. Gracias. Y entonces empezar a actuar con otros. Ahora, les voy a poner un ejemplo. Estamos ahorita conectando aquí porque si no nos vamos a quedar sin batería y nos Yo vamos a pensé que ya quedar había llegado la prensa con en usted. vacío. Y dije, ya llegó la En prensa a vacío. invadirla de fotografías. No lo escuché, licenciado. Dígame, ¿qué? Que yo pensé que ya había llegado la prensa a invadirla de fotografías. Sí, no, tengo mis paparazzis aquí. Eso sí, tengo mis paparazzis, no te voy a decir que no, pero no se refiere a eso. Ya después haremos una rueda de prensa con eso. ¿Sí se pudo? ¿No se pudo? ¿No quiere? Ah, bueno, ni hablar. Entonces, bueno, esperemos no quedarnos en blanco y en vacío. Pero les iba a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las artes marciales se usa la fuerza del oponente. Vamos a imaginarnos que el oponente es la situación, ¿no? La situación que estamos viviendo, por ejemplo. Se usa la fuerza del oponente, ¿para qué? Para salir de una situación. Entonces, si alguien viene con una intención de pegarme a mí,
yo uso la fuerza del oponente para que termine estrellado en la pared, ¿no? Esa es la idea. Entonces, mi acción, ¿qué sucede ahí? Mi acción se complementa, se une, se integra con la de él, con la del oponente. Por eso se llama acción total. Entonces, no quiere decir que yo no haga nada. Se trata de desviar, se trata de solucionar, pero se trata de integrarte. Y fíjate qué fuerte esto de entender, porque generalmente tratamos de huir o de rechazar algo que nos está haciendo daño o que nos está doliendo. Y generalmente la acción instintiva es repelerlo o huir. Ay, muchas gracias. Que Dios te lo pague. Con muchos hijos. Entonces, la idea es esta. La intención es con la del oponente lograr un resultado diferente, no el lograr algo totalmente diferente. Entonces, mi acción, a su vez, esta acción que estoy haciendo yo, no persigue algo que no sea leer lo que ocurre en el momento, ¿sabes? O sea, empezar a observar, a entender qué es lo que está ocurriendo en el momento y usarlo. Por eso hablo del vacío, de la acción. Eso es Wu Wei. Eso es la no acción, a eso se refiere. Se produce, ¿cómo se dice? Se produce un estado energético donde no estoy segura yo de que estoy actuando. Y eso es lo más confuso a lo mejor de entender. No estoy usando solo mis fuerzas, y eso es bien interesante, pero sí las estoy usando yo. Y yo las tengo que dirigir. Entonces aquí es donde entra mi trabajo interno. Yo no voy a poder con el enemigo. Supongamos que tenemos el oponente, la situación, el enemigo, como le quieran llamar, como le queramos llamar. Siempre vamos a entenderlo así. Aunque no lo sea, pero vamos a entenderlo así porque es liberador. Siempre va a ser más fuerte, siempre te va a ganar, siempre va a ser más lindo, más linda, siempre va a ser más inteligente. Sí, hombre, ok, ya, déjale eso ahí, ya, ganaste. Siempre vas a ser más fuerte el que venga oponiéndote. Eso te libera de una mochila de piedras gigante que viene uno cargando siempre por tratar de resolver o de querer tener resultados de esa manera. No, y eso no significa ser mediocre ni que entonces te estás dando por vencido. No, no le estás dando importancia a esa situación, no le estás dando a esa fuerza. Y aquí en toda situación, en esta situación y en cualquiera, hay que aprender a usar lo que densifica la energía. Si entendemos lo que el concepto de lo que quiere decir densificar la energía, por algo se densifica. Y no hay energía densa. Y este es otro punto bien importante. No existe energía densa. La energía es energía. ¿Cómo se densifica la energía cuando pasa por el ser humano? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte del psiquismo de la que hablábamos. Entonces, cuando pasa por la mente, por esta parte racional del psiquismo, es cuando la energía se densifica. Lo podemos ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso es que tenemos que aprender a usar esto en nosotros primero, porque si no, en todos lados, pues vamos a empezar a espejear esta parte. En todos lados hay energía densa, y ustedes lo pueden ver. Si ustedes se meten al banco, bueno, ahorita no pueden salir a ningún lado, pero bueno, si podemos meternos al banco, a un hospital, a donde sea, vamos a ver energía densa. Y eso no lo podemos evitar, y nosotros también somos parte de eso. Eso es inherente. La idea es descubrir qué es lo que está densificando la energía. Y no solo eso, sino no dejar que te lleve a ti a densificarte. A ver si me explico. Una cosa es tratar de ayudar. Una cosa es tener la voluntad de ayudar en una situación densa. Y otra es no dejar que te densifiques tú, porque ahí ya no nos servimos de nada los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, aquí, ahorita que hablabas tú del ejemplo de las compras de pánico, del seguir al otro que está actuando como en apocalipsis zombie y demás, esa parte de dejarse densificar nos hace inútiles ante la situación, ante los demás, porque no estamos entendiendo que la situación de por sí, per se, va a ser más fuerte que nosotros, y eso no va a ayudar para nada, ni eso ni otras cosas, es un ejemplo, ¿no? No te pueda limitar. Y ahorita lo que estamos viendo o viviendo es que esta energía densa de la situación que estamos viviendo nos está limitando. ¿Te fijas?
¿Te fijas cómo nos está limitando? Y no hablo del encierro, ¿eh? No hablo simplemente del encierro, sino nos está limitando en creación, en poder seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer para resolver. ¿Por qué? Porque tenemos el paradigma instalado de lo viejo, cómo tenemos que resolver. Y esto lo que nos está gritando, invitando, es una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, saber que lo voy a poder lograr es respetar la situación. Lo voy a poder lograr, voy a poder salir de esto bajo esta misma situación, bajo las nuevas formas que me quedan a mí por hacer, por actuar, es respetar la situación. Aunque sea una situación terrible, oscura, que podamos maldecir todos los días, hay que respetarla, porque si no, entonces no estamos entendiendo de qué se trata todo esto. Ahora, ¿qué es respetar la situación? Es usar las fuerzas, o sea, usar todas estas fuerzas de las que ahorita vamos a hablar, pero nunca, nunca vas al choque, nunca te estrellas, nunca resistes o te persistes. ¿Has oído eso de que lo que resiste, persiste? Tiene su porqué y tiene una explicación profunda. Pero bueno, nunca vas al choque, no va a salir nada bueno. E insisto, siempre va a ser más fuerte que tú la situación, va a ser más inteligente, va a ser más hábil, más veloz, en fin. Sí, deja de pelearte con eso. Ya, vamos a dejar de pelearnos con eso, porque contra eso ya no podemos. Entonces hay que aprender a usarlo. Y esa es la idea ahora, aprender a usar la situación que estamos viviendo. Hay una lógica en las fuerzas, en todas las fuerzas hay una lógica. Y cuando te das cuenta, razonas. Digo, para las personas que les gusta toda esta parte del razonamiento. Y razonas esta parte. Claro, no había de otra porque había una lógica en esta situación. Entonces, no tenía otra opción. Entonces, no es lo mismo frenar un golpe, como el ejemplo que poníamos de las artes marciales, que desviarlo, ¿ok? Si yo lo quiero frenar, el otro es más fuerte que yo, me va a pegar, me va a lastimar, o sea, va a ser un choque. Pero si yo lo desvío, entonces estoy usando esa misma fuerza para lograr lo que yo quiero o lo que yo necesito en ese sentido. Entonces, aquí viene lo interesante. Vamos a hablar de las fuerzas. Hay varias fuerzas. Hay una fuerza, un tipo de fuerza que podemos ubicar como pasiva, vamos a llamarle así, pasiva. ¿Qué es una fuerza pasiva? Donde nadie quiere nada, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero vender algo y nadie me hace caso, nadie tiene interés en comprar nada, nadie me voltea a ver, no tienen interés. A eso se le llama fuerza cero. Vamos a ponerle nombre, se llama fuerza cero y es la fuerza básica de una situación, ¿ok? Eso es lo que hemos platicado en otro momento sobre los paradigmas, el paradigma de lo imposible. Entonces yo llego y quiero vender algo, pero nadie me pela, es imposible, ¿ok? Ya estoy entrando en ese paradigma. Y luego está otro tipo de fuerza, que es la que tenemos que entender muy bien, la fuerza orientada. ¿Qué es la fuerza orientada? Cuando está orientada hacia algo. Ejemplo, yo quiero hablar con un chico, ¿no? Pero él tiene la atención en otra, él tiene la atención en alguien más, está orientada hacia alguien más. O por ejemplo, otra vez, quiero vender algo, pero no les interesa otra marca, otro producto, en fin, no les interesa lo que yo traigo. Y esta parte es donde generalmente nos remite al paso uno, ¿no? O al paso dos, donde volvemos a lo imposible. Es imposible, es imposible. Para mí está negado y entonces eso no se puede. Ok, vamos a entender bien esa parte. No es que sea imposible, es que hay que saber qué tipo de fuerzas está en cada situación para que nosotros sepamos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, ahora, fíjense, una fuerza activada, porque también existe la fuerza activada, está la fuerza cero y la fuerza la que sí está activada, ¿no? Una fuerza que sí tiene una acción. Puede ser que no esté orientada también. Entonces sí está activada, pero no está orientada y no logra dirigirse a algo o a ese objetivo. No logra dirigirse. Un ejemplo.
Y esto lo podemos ver mucho en las mujeres. Tengo ganas de salir. ¿A dónde? No sé. O a donde tú quieras. O es que me siento mal porque es que no sé. Yo creo que a muchos les suena, ¿verdad? Pero esa parte de la energía o la fuerza activada sin orientación crea mucho caos. Mucho, mucho caos porque abrimos el abanico de posibilidades, ¿no? Dígame. No, Dígame, lo no, escucho. no, yo todo en orden, todo bien. Escuchando y Ok. aprendiendo. Y luego está otra, licenciado, escúcheme. Está la fuerza contraria o la negativa, que esa es ay, negativas en todo es no y no y no. O sea, puedo vender mi producto ese que del que hablábamos hace ratito y ya no es que no les interese o ya no es que prefieran otra cosa, es todo el mundo dice, "No, no, a mí ni te me acerques, no, yo no quiero nada, ahorita no, no, gracias, no, 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 no." Bueno, eso es la fuerza negativa o de lo que estábamos hablando. Ahora, tener claro desde dónde parte cada fuerza o cada situación que vamos viviendo es bien importante. Estas cuatro formas que les acabo de decir. Para una fuerza en contra o negativa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque digo, está padrísimo entender muchas cosas y tener muchísima información, pero está mejor saber qué hacer con eso, ¿no? Y entonces, para una fuerza en contra, lo que tengo que lograr, y esto es una cuestión casi casi matemática, ¿eh? Es otra fuerza en contra. ¿Ok? Lo similar cura lo similar. Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, ayúdame con un ejemplo, licenciado. Supongamos que, bueno, les voy a poner un ejemplo del que me enteré no hace por mi chamaco. Resulta que cuando Messi estaba jugando muy, muy mal, en no me acuerdo qué copa, falló un penal. No me hagan mucho caso con la exactitud de los datos, porque a lo mejor no los tengo, no soy experta en el tema, ni pambolera, pero bueno. Entonces, cuando falla este penal, pues obviamente alrededor la gente era, pues obviamente muchos murmullos y después un silencio sepulcral y terrible, porque se le venía algo espantoso encima, ¿no? La crítica, el juicio que le iban a hacer, entonces había jugado terrible. Bueno, cuando termina el partido y sale de los vestidores, la noticia que él da, sin darse cuenta, lo aplico, la noticia que él da es, ya no voy a jugar en la selección. Ahí cambió todo. ¿Ok? Ahí puso una fuerza, o sea, estaba con la fuerza en contra de la situación y puso algo en contra también. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se olvidó del penal y de lo mal que había jugado. Era, ¿por qué ya no vas a jugar en la selección? Entonces, desvió la atención hacia algo negativo que repuntó en algo positivo. ¿Sí me explico? A ver, Sí. o sea, por ejemplo, algo más común en la vida cotidiana, ¿no? En el trabajo. Igual, tienes un pésimo día, te equivocaste, mil regaños y todo está en tu contra, ¿no? Te están recriminando demasiado y entonces aplicas, ok, pues me voy, ¿no? Entonces es como, no, no, espérate, o sea, un mal día lo tenemos cualquiera, hagamos equipo. Exactamente, exactamente. ¿Y sabes por qué, Lick? ¿Por qué? Menos por menos da más. Esa es una cuestión pitagórica. Menos por menos da más. Entonces, si a una fuerza contraria negativa le pones otra fuerza contraria negativa, se debilitan y entonces resulta algo más positivo. Okay. Suena y es algo bien difícil de entender porque estamos acostumbrados que toda acción tiene una reacción y que tiene que tenerla igual. Bueno, sí, pero hay que entenderla desde dónde, no desde dónde la aprendimos, no desde el sacrificio y el esfuerzo me va a garantizar entonces un éxito rotundo. No, no, tenemos que aprender a usar esas fuerzas. Entonces, para una fuerza en contra, lo que tengo que lograr es otra fuerza en contra, ¿ok? Se puede usar para bien y para mal. Ojo con esto, porque es como abrir la caja de Pandora. Una vez que empezamos como a entender cómo funcionan estas cosas, mucha gente lo puede usar para mal, Es que eso pero también se puede malinterpretar en chantaje. y en manipulación Sí. y en
en muchas cosas que si uno no está consciente y uno no está viendo lo que está haciendo el de enfrente, puede caer. Pero digo, sí, yo estoy casi segura que las personas que nos están escuchando o viendo ahorita, que ya tienen un nivel pues de trabajo y de aprendizaje bastante elevado, obviamente, es cuando se topen con una persona así, lo van a identificar, ¿no? Nos seguimos topando con personas así y se identifican en el momento. Digo, no inmediatamente, pero cuando te das cuenta, entonces ya tomas tu acción, ¿no? No dejas que te sumerja la situación. Entonces, para una fuerza en contra, tengo que lograr otra fuerza en contra. Por eso era el ejemplo de Messi, porque desvió la atención completamente para algo más caótico o más negativo y entonces anuló la fuerza que tenía esa situación. Ahora, se trata de inversión, ¿ok? De inversión no me refiero a de inversión, sino de invertir. Ante una fuerza contraria, te pones en contra de ti mismo. Ojo aquí, es un tip, les estoy dando un tip sensei y espero de verdad que lo usen para bien siempre, no para mal. Si te topas con una fuerza contraria y te pones en contra de ti mismo, entonces me pongo a favor de lo que yo quiero lograr. Ejemplo, supongamos que yo llego un día tarde a Programmale. No, Okay. llegué tarde. ¿Por qué te ríes? Supongamos, digo, es una Sí, no, no, suposición, sí. nunca llego tarde, nunca llego No, no. tarde. Bueno, supongamos que llego tarde y tú ya tienes una cara de este vuelo y ya me vas a correr y entonces, bueno, ¿no? Y entonces yo te empiezo a decir, ¿sabes qué? Soy la peor persona, no valgo nada, es que ni esto lo puedo hacer bien, es que bueno, y empiezo con todo ese rollo a ponerme en contra de mí misma. Tú en automático lo que haces es bajarle y decirme, bueno, está bien, no es para tanto, o sea, no te tires tanto, pero vamos a, ¿sabes? Empiezas a minimizar tú por mí. Entonces, esa fuerza contraria que tenías tú hacia mí, la empiezo a utilizar yo hacia ti. ¿Sabes? Ok. Ahora, ante una situación de fuerza cero, estancada, pasiva, ¿qué hacer? Híjole, esto es como lo que más nos desespera o lo que más desespera a la gente que es como muy, muy impaciente, ¿no? Aquí es donde tiene que aplicar el espejo. Uno se tiene que transformar en reflejo, en esta parte del reflejo. ¿Qué sucede? Yo me anticipo a lo que por reflejo ya sé que va a pasar y entonces empiezo a actuarlo a mi favor. Y esto lo usan mucho en direcciones, en empresas, en fin. Les voy a poner un ejemplo. Todo funciona con ejemplos. Supongamos que tú tienes a Godínez, que sabes que te va a venir a pedir un empleo, digo un empleo, un aumento, o algo que tú sabes que ya es hora de remunerarlo de alguna manera o de darle una compensación, o sabes que tiene esa inquietud y que en el momento en que te busque ya sabes para qué va a ser. Bueno, supongamos que tú convocas a una junta, tú como director, tú como empresario, tú como jefe, lo que sea. Y entonces les dices, ¿saben qué? Las cosas están muy mal. Muy, muy mal. Y la empresa va a tronar. Y entonces no tenemos de otra, más que empezar a recortar personal. Y entonces los que quieran seguir como estamos, bienvenidos sean y bienvenidos en el barco, ¿no? Los que necesiten algo más, pues ahorita la situación de la empresa no se da. ¿Tú qué crees que hace Godínez en esa situación? No, pues se va a calmar y va a querer el trabajo. Ya se la cambiaste, o sea, él quería algo más y ahorita tiene la idea de que se puede quedar sin trabajo. Entonces, de lo que tengo a lo que pueda pasar, afianzo lo que tengo. ¿Por qué? Porque tú ya viste, tú ya espejeaste, tú ya te adelantaste y anticipaste en esa fuerza pasiva que algo iba a suceder y la usaste a tu favor. ¿Ok? Digo, lo podemos aplicar en muchas cosas, pero insisto, 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 para bien, por favor. Nunca para manipular, aunque creo que a lo mejor ya es tarde, ¿verdad? ¿Tú crees que ya sea demasiado tarde? No, pero bueno, ahí está el aviso. Exacto.
O sea, y hay otra cosa que se llama karma, y esa es otra ley, ¿ok? Pero bueno, de esa luego hablamos. Entonces, ante una situación estancada o pasiva, ¿qué hacemos? Me transformo en reflejo, ¿ok? Si yo estoy ante una situación donde, ok, ya no soy el director, ya no soy el empresario ni el jefe, soy Godín. Y a lo mejor soy la persona que sí requiere de un aumento, que sí requiere de algo más, porque la situación ya me está superando. Entonces yo hago lo inverso. Así como lo hizo él conmigo, yo hago lo inverso, ¿no? Entonces es una forma de manejar las fuerzas, las situaciones. Ante una fuerza cero, donde hay desinterés, porque eso es lo que hay, desinterés, ¿cómo hay que actuar? O lo conducente es. Bingo, el desinterés también. Entonces, cuando tú ya no tienes, o más bien cuando ya no estás recibiendo interés, hay que actuar con desinterés, hay que re retirarse. ¿Por qué? Porque de otra manera es una vía unilateral y lo que queremos es que la fuerza empiece a actuar bilateralmente. Entonces, si tú te estás dando cuenta de esa parte, tienes que actuar igual. ¿Okay? Y después de tanto actuarlo, de verdad, te vas a empezar a convencer y vas a empezar a sentirlo igual. Entonces, esta es la fuerza orientada de la que hablábamos hace un momento. Ahorita en un momentito ya nos vamos al chat para hacer como esta parte de las preguntas y todo eso. La fuerza orientada, ¿qué sería una fuerza desorientada, por ejemplo? ¿Qué sería? Sería una derivación de todo lo contrario que vaya a eso y que se canse. ¿Okay? Porque se canse. Entonces, en una fuerza orientada donde yo tengo, y aquí volvemos otra vez a lo de las paradigmas que tanto hemos hablado, si yo tengo muy claro la idea y tengo la posibilidad de hacerlo, el camino me va a llevar ahí, pero si yo no tengo clara la idea, tengo la fuerza y la tengo activada, pero si yo no tengo esta parte del objetivo, es como si me subo a un taxi y quiero llegar a, no sé, al aeropuerto a lo mejor. Y entonces me pregunta, ¿a dónde vamos? Y le digo, pues, ay, a donde usted quiera. Pues imagínate a dónde me va a llevar, ¿no? O sea, no, o sea, la idea es que uno tenga esa instrucción como si el taxista o el chofer fuera el universo. Hay que darle la instrucción, hay que darle la orden para que tengas el resultado de una fuerza orientada, ¿ok? Si no, si nosotros no lo decimos, si no tenemos esa claridad, no va a pasar nada. Vas a tener las fuerzas, la suma incluso de todas las fuerzas actuando con cosas que no te interesan para nada o que no te sirven para nada. Entonces, tienes ahí las herramientas sin ningún resultado. Ahora, una línea siempre muta en lo opuesto. Por eso es bien importante tener esta contención energética de la que hablaba hace un momento al principio. Siempre va a mutar en lo opuesto. Y en todas las filosofías lo podemos ver, en todos los textos sagrados lo podemos ver. Los opuestos, los extremos y los opuestos se unen. Y por eso habla el budismo del sankhara y todo esto, y del samsara también. Al final todo es un círculo, todo es una rueda, el karma también, o sea, toda línea, ya sea buena o mala, va a mutar en opuesto. Entonces, si ahorita estás muy bien y al ratito estás muy mal, no quiere decir que así te vayas a quedar. Hay que entender esa fuerza, sumarse junto a esa inercia, otra vez, junto a esa fuerza. ¿Para qué? Para que cuando venga el repunte, que otra vez venga lo bueno, venga con esa fuerza, que ya no te venga arrastrando como ñapo, ¿no? No, entender que es parte del ciclo. Y eso es algo bien difícil de entender, porque cuando nos está yendo bien, por alguna extraña razón, el ser humano cree que así va a ser para siempre. Y cuando nos está yendo mal, ¿qué creen? También de nada es para siempre. Todo tiene que acabar en algún momento. Siempre hay un último día para todo, ¿no? Lo más importante de entender para usar la fuerza en una situación es que toda situación trata de mantener el estado anterior. Toda. Hemos hablado muchas veces de que al ego no le gusta crecer, no le gusta cambiar, de que nosotros siempre tratamos de quedarnos en el estado anterior, aunque no sea lo mejor, ¿eh? Siempre la mente trata de llevarnos hacia el pasado, hacia lo que teníamos.
Y ojo con eso. Y lo podemos ver en los ejemplos de la inercia, precisamente. El universo siempre va a ser que te vayas, como dice el licenciado, que te vayas para atrás. Supongamos, vamos en otro ejemplo. Cuando arrancas tu coche, la inercia, ¿qué es lo que hace? Hace que avance el auto, tú te vas hacia atrás, ¿verdad? Ok. Tú te vas hacia atrás, hacia el estado anterior, hacia donde estabas. Esa es una ley universal de física y aplica para todo lo demás. Si lo pudiéramos entender en una cuestión psíquica o mental, emocional, lo podríamos entender. Y eso no significa que te vayas a ir así como, no sé, astronauta todo el tiempo. No. Una vez que entonces ya entiendes que la inercia es hacia adelante, empiezas a entender que el camino es así. Pero ¿qué pasa cuando frenas? ¿Qué pasa cuando frenas tu auto? El auto se frena y tú, por inercia, dependiendo de cómo maneje cada quien, ¿verdad? Pero supongamos, tú por inercia te sigues hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la inercia que traes. Es la inercia del universo, que sigas en la constante, que sigas donde estabas. Por eso podemos entender, gracias a esos ejemplos podemos entender más claramente por qué cuando terminamos un trabajo, por qué cuando terminamos una relación o cualquier situación que a lo mejor nos pueda pegar, se siente como feo, como si quisieras volver a lo que tenías cuando sabes que no era lo correcto. ¿Por qué? Porque la inercia a eso te llevaba. Entonces, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a que esta misma inercia te lleve hacia donde debe de llevar. Entonces, si entendemos esto, ya estamos comprendiendo del otro lado esta parte de las fuerzas para usarlas a nuestro favor. El universo manifiesta fuerza hacia atrás, hacia el estado anterior, siempre, siempre sí o sí. Hay que tener bien en claro eso. Por otro lado, por ejemplo, el ejemplo del mar es muy, muy claro, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, en la arena, en la playa, y te quieres meter al mar, pues batallas un poquito, ¿no? Para vencer las olas. Si te quieres adentrar y adentrar, no está fácil. O sea, tienes que hacer un esfuerzo. Y ya que estás ahí, ¿qué sucede cuando te quieres salir? Lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todo funciona así. Todo funciona con esa inercia o esa huella de lo anterior, siempre. Entonces, hay que entender que lo que estamos viviendo, el cambio que estamos viviendo o la transformación, la que vamos a la existencia por un estado natural del ser humano. Y eso no quiere decir que sea mejor o que tengamos que luchar por quedarnos atrás. Ahora, si lo podemos entender con muchos ejemplos en cuestiones de física, en cuestiones de naturaleza, lo que sea, podemos entender que en realidad como piensas, vives. Esa es la realidad. Como estamos pensando nosotros, es como vamos a vivir realmente. Si nosotros estamos, ya olvídense de lo positivo y lo negativo, eso ya, o sea, está por demás, de verdad, está más que claro y creo que todos ya lo dejamos bastante bien. Pero entonces cuando empezamos a actuar, y ojo con lo que digo, actuar, aunque no lo sintamos, cuando empezamos a actuar de cierta forma, de alguna manera vamos a empezar con el tiempo. Con el tiempo que nos vamos a ir como identificando con esta parte, vamos a ir convirtiéndonos en eso en lo que estamos pensando. Si yo ya tengo claro y yo ya entendí que estas fuerzas las puedo usar a mi favor y que estas fuerzas son más fuertes que yo y que de nada sirve que me resista y que en el momento en que yo acepto que la situación o las cosas son como son y tal y ya y no me tengo que resignar. Porque de otro modo estaríamos hablando de resignación. Y aquí nadie está hablando de resignación. Se trata de ser más inteligentes, de no luchar, no gastar fuerzas y energía en cosas que no tienen ningún sentido. Lo que sí podemos hacer es, obviamente, usarlas a nuestro favor. Y no nada más usarlas a nuestro favor, utilizarlas. Hay que saber utilizarlas, como los ejemplos que les ponía hace ratito, que espero que de verdad no lo hagan. Pero es una forma de entender que así como nosotros,
todo funciona igual. O sea, nadie se puede brincar esas leyes, todo funciona igual. Entonces, si podemos entender eso, nos quitamos ese pánico colectivo, ese miedo a morir, porque de verdad lo que estamos viviendo es eso. O sea, la gente es un miedo a morir fundamentado, claro que sí, fundamentado, pero hay que usar la razón y hay que usar las fuerzas y hay que entender cuándo no actuar. Entonces, hoy, el día de hoy, estas semanas que nos toca la no acción, que en el Tao ya quedamos, que le llaman Wu Wei, cuando nos toca la no acción, no quiere decir que no, ¿qué quiere decir? Que nos vaciamos. Empecemos a trabajar o a actuar con paradigmas nuevos. Que estos paradigmas imperantes que hemos tenido por generaciones ya nos sirvieron, ya son fórmulas que están más que caducas y que gastadas, entonces tenemos que empezar a adoptar unas nuevas. De eso se trata la no acción. Ponte en acción una vez que estás íntegro, ya que te integraste tú a esta situación y que con respeto vamos a ir como solucionándolo, no lo vamos a resistir. No vamos a impedir que pase lo que tenga que pasar. Vamos a tratar de actuar de manera inteligente. De eso se trata la no acción y el Wu Wei, licenciado. Usted muy bien como siempre, licenciada. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Ahora, por otro lado, esta fuerza de la situación, pues ¿quién le está dando fuerza a esta situación? A este nuevo modo de vida, porque al final nos está tocando un modo de vida nuevo. Ya el mundo obviamente no va a ser lo mismo, no va a ser como lo dejamos antes de la cuarentena. Y está en nosotros entender que puede ser una fuerza orientada o desorientada. Ahorita tenemos una situación donde tenemos una fuerza colectiva, está desorientada, porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. Y como nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe qué hacer, entonces la situación nos sumerge. En vez de que nosotros nos unamos con esa inercia, en integridad, vamos respetando la situación y vamos tratando de solucionar, pero con la parte racional, lo que estamos haciendo es que nos deje hacer con nosotros lo que quiera. Y tan es así que nos pararon el mundo. Dime tú si se te hace normal que se pare el mundo. No es normal, no es lo mejor. Simplemente la situación nos rebasó. Okay, ya no supimos qué hacer con todas esas fuerzas y la idea es aprender no nada más de esto, sino aprender a usarlas de manera combinada, que eso sería lo ideal, ¿no? Saber cuándo aplicar la fuerza cero, saber cuándo la fuerza orientada. Esta parte de la fuerza en contra, que es algo que a lo mejor a todos nos ha brincado mucho tiempo, entender que la polaridad negativa o densa no es mala, siempre y cuando la sepamos usar para un bien, pero de verdad no es mala, no es malo el sentir estas cosas negativas, el utilizar incluso muchas cosas que creemos que es para algo deshonesto, cuando no, cuando en realidad estamos logrando objetivos. Hay que tener mucho sentido común ahí, pero en realidad se trata de eso. Entonces, para una fuerza, para entender todas estas fuerzas y la situación, lo que tenemos que hacer en primer lugar es no acción, y la no acción nos lleva a esta parte que yo creo que es la más difícil de todas, que es vaciarnos. Una vez vacíos, empezamos a entender que es toda la acción de manera integral. Así que pues tenemos mucho tiempo para documentarnos, para verlo. Chequen, hay muchos, en muchos textos sagrados, en muchas filosofías van a encontrar esta parte de la no acción, un representante, yo creo que el representante más grande de este concepto en los últimos tiempos fue Gandhi, que aunque no soy fan de Gandhi, pero bueno, al final logró muchísimo con esta parte de la no acción, pudo liberar un país sin un balazo, ¿verdad? Pero bueno, lo supo hacer muy bien. Entonces, hay una fuerza muy poderosa ahí, de la que nos estamos perdiendo por estar sumidos o sumergidos en una situación donde no vemos. Lo único que hacemos es seguir a los demás, ¿okay? Y seguir tendencias, y entonces copiar
copiar actitudes nocivas y eso no nos lleva a ningún lado. Entonces, si queremos realmente hacer o regresar de la cuarentena de manera, pues, como Matrix, ¿no? Así, reloaded, recargada, lo que tenemos que hacer es eso, entender que hay que vaciarse. Ya no es documentarse, documentarse y entonces información de aquí, de allá y entonces mucha cultura, muchos conocimientos. Eso no nos sirve de nada si no lo sabemos aplicar. Por eso decía Einstein, la crisis es la mejor oportunidad de los cambios. Entonces, partiendo de ahí, que es una crisis, yo creo que histórica, como a lo mejor a nosotros no nos había tocado verla tan globalizada, tenemos que hacer algo con esto. Y como no podemos hacerlo allá afuera, lo tenemos que hacer acá adentro. No hay de otra. Ahora sí, el mundo no nos dejó de otra más que ver para adentro. Y no me refiero a irse a dormir con ver para adentro, sino me refiero con hacer conciencia. Y conciencia no es ponerse a hacer yoga y a meditar y entonces a sentir que todos somos parte de uno mismo y tú y yo somos uno mismo. No, no. Significa algo más importante, ya es dar el siguiente paso, dar un escalón más en esta parte de la evolución humana. Entonces, pues tenemos tarea, pues sí, muchísima. Tenemos que hacer, no, hay mucho que deshacer. Mucho que deshacer y mucho de lo que tenemos que desprendernos. Y creo que eso sería, para mí, la mayor lección ahora es esa. Todo, de todo lo que nos tenemos que desprender y todo lo que tenemos que dejar de hacer para empezar a recibir más. Entonces, si queremos recibir más, hay que dejar de hacer más en ese sentido. Menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos con esa ecuación, con esa referencia pitagórica, matemática. Menos por menos da más. Entonces, hay que vaciar de aquí, hay que vaciar de aquí. Empezar de nuevo con una nueva conciencia. Así que bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Déjame irme al chat rapidísimo. Déjame saludar a Paulo Federico Mendoza. Dice que es un placer verte y escucharte. Igualmente, Paulo, muchas gracias. Qué bueno que andas por aquí. Saludos, Rafa. Dice que, bueno, por aquí anda Rafa también. Y Salvador García Tapia dice que nos escucha desde Naucalpan. Y que qué gusto. Saludos a Odig, dice muy cierto. A Naraisa Pineda, dice saludos de Morelos. Mira, qué gusto. Yo viví en Cuernavaca como 8 o 9 años, así que saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Y bueno, ya nos dirán desde dónde más nos escuchan y nos ven y nos escriben. Porque, aunque no lo creas, licenciado, hay mucha gente que nos escucha desde España. Y hay mucha gente también que nos han dicho, y bueno, a mí me han dicho y me han escrito, que nos cuidemos, que ellos no tuvieron las medidas necesarias o no tuvieron a lo mejor, no pensaron que fuera a llegar a tanto y que ahorita la están padeciendo de una forma terrible. Gracias, de verdad, gracias por las recomendaciones, porque al final preocuparte por el otro hace toda la diferencia, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando uno empieza a hacer conciencia a través de los demás es cuando entiendes que no tienes que aprender. Nadie está exento, pero no tenemos que aprender de forma directa siempre. Siempre podemos aprender sin el golpe. Entonces, eso de que nadie escarmienta en cabeza ajena no es cierto. Nos podemos evitar muchos golpes, pero yo creo que lo primordial no es esto, no es ver cuántos muertos hay y cuántos llevan y cuántas bajas hay ahora en qué país. No, no se trata de eso. Sí estar informados y al final sí estar tomando las medidas necesarias y precautorias. Es tener una conciencia diferente y también tener en cuenta de lo vulnerables que somos. Que por todo el dinero del mundo, que tengamos lo que tengamos, una cosita que no podamos ni ver nos puede matar, nos puede destrozar. Entonces, lo que nos lleva es a pensar qué tipo de vida y qué tipo de fuerza y de conciencia estamos llevando todos, para que nos haya desembocado en esto. A todos. A todos nos llevó. A todos nos cargó el payaso ahorita. Entonces, es momento como de entenderlo desde otro lado. Gracias por las recomendaciones siempre. Nosotros seguiremos haciendo obviamente lo prudente y bueno, pues por eso estamos aquí ahora, cada quien desde su lugar, para tratar de cuidar al otro, ¿okay? Sabemos que nosotros a lo mejor estamos sanos y que a lo mejor tenemos menos
riesgo que otras personas, pero no es eso, es cuidar al otro, al que sí tiene riesgo y al que sí se puede enfermar, entonces yo me guardo para esa parte, ¿no? La idea es, sí, entender que somos individuales, entender que cada quien tiene que ser responsable de su propio camino, pero si yo no me preocupo por el de enfrente o por el que tengo al lado, me doy cuenta que la vida no vale nada. Y lo podemos ver ahora, si ustedes salen a la calle y ven los negocios vacíos, las calles solas, de lo que siempre vemos, el tráfico, la gente, las multitudes, se extraña. Es algo muy raro, pero esas aglomeraciones, esa falta de aglomeración, se extraña, hay nostalgia. Entonces, estoy segura, yo de verdad estoy segura que cuando regresemos todos a las calles, que va a ser un hormiguero esto, va a ser un caos, nos vamos a tratar de manera diferente. Va a haber un respeto diferente. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que se siente el estar solos o el estar sin los demás. Entonces, a eso nos invita esto también. Y que por mucho que seamos individuales, siempre vamos a necesitar de todos y nunca lo valoramos. Entonces, somos muchos y siempre nos quejamos de que somos muchos, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? Y a lo mejor hace falta una pandemia, una bomba o lo que sea. O sea, yo no lo digo, lo han dicho otras personas, ¿no? Pero cuando pasan este tipo de situaciones, uno hace conciencia y dice, extraño hasta los que no conozco. Me hacen falta las personas que nunca me he topado en la vida. ¿Por qué? Porque todos formamos esta parte del colectivo, ¿no? De la comunidad. Entonces, entender que cuidar la comunidad empieza con el no que no me importe, me va a pasar, no me voy a comprar a lo mejor 16 paquetes de papel de baño que no me van a servir de nada. No, se trata de pensar en el otro. Al final, y como lo decía hace poquito, la misión y el propósito de todo ser humano es muy claro y nadie nos lo dice, es el servicio. Todo se trata de eso, todo es un servicio. Entonces, cuando tú aplicas esta misión y te empiezas a comportar allá afuera como protector, no estoy hablando que nos portemos todos como policías de tránsito o como la mamá de kinder, no, sino empecemos con esta sensación de cuidado, esta profesión casi casi, lo empezamos a ver diferente. Entonces estoy segura que cuando ahora regresemos, si nos vaciamos y dejamos atrás todo lo que veníamos caminando de manera contraria, vamos a encontrar un mundo nuevo, muy apaleado, muy golpeado, nos va a costar a lo mejor levantarnos un poco porque nos puso de rodillas, pero vamos a valorar lo más preciado que es los demás, el no estar solos, porque los seres humanos no estamos hechos para estar solos, somos seres sociales. Dice Carito Torres, dice que nos escucha, dice gracias por la información, desde Ciudad Acuña, Coahuila, arriba el norte, Carito, qué bueno. Yo soy de Chihuahua, así que arriba el norte, Carito, gracias. Y dice Rafael Álvarez, siempre y para todo vamos a necesitar estar conscientes de cualquier situación que estemos viviendo. Esto nos ayudará a enfrentarla. Así es, Rafa, y hay que respetarla y hay que entenderla de qué se trata, ¿no? Para que no nos pasen estos golpes en blanco, porque al ratito, en 10 años nos vuelve a suceder y no entendimos nada, no aprendimos nada, ¿no? Y dice Consuelo Esquivel, todo tiene un propósito y es evolucionar. Para eso son las crisis de cualquier índole. A eso se le llama choque, algo inesperado, aceptación y adaptación. Así es, Consuelo, muchas gracias. Y ahorita que dice esto, Consuelo, me acordé de otro término japonés que se dice, al ratito lo posteo también, wabi-sabi. ¿Y a qué se refiere wabi-sabi? Se refiere a la aceptación de lo fugaz e imperfecto. Entonces, cuando llega algo a nuestra vida y fue así, fugaz, y no fue perfecto y se fue, y lo aceptas y eres feliz con eso, a eso le llaman wabi-sabi. Entonces, todos estos conceptos milenarios que tenían pues mucha razón de existir y de ser, y que ahora los venimos a retomar porque no nos queda de otra, ¿no? Estamos tratando de buscar hasta debajo de las piedras soluciones, esperanza, estamos tratando de buscar esperanza y nos encontramos con este tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta que la resistencia al cambio es lo que nos hace sufrir muchísimo. No digo que nos conformemos, pero si ya estamos pasando por esta situación y por esta crisis,
no vamos a lograr nada con pánico, resistiéndonos y maldiciendo. No, tenemos que subirnos a esa fuerza, sumarnos a esa fuerza. Esa fuerza, en vez de que nos choque o nos se desvíe y se vaya para otro lado. Entonces, esa es la idea, entender la fuerza de la situación y cuándo aplicar la no acción. Así que, pues bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Empezamos un poco o mucho tarde, pero bueno, todo salió bien. Creo que sí salió bien. ¿Sí nos vemos bien, Liz? Todo bien, todo bien, todo en orden. Todo muy bien. Y bueno, pues el próximo lunes volveremos a hacer lo mismo. Entonces ya estaremos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Depende de la situación, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras esto no suceda, digo, perdón, mientras esto no cambie y no pase algo diferente, pues bueno, pues aquí nos seguimos viendo y escuchando. Ya saben que sí los escuchamos, lo leemos y ahí estamos y siempre estamos pendientes y también hacemos partícipe las sugerencias de temas que nos van mandando, por supuesto que sí también. Y bueno, pues tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana. Aquí nos vemos, aquí los esperamos, ¿verdad, licenciado? Seguro. Seguro, seguro las dice el licenciado. Así que bueno, pues que tengan una semana maravillosa. Ya falta menos, la verdad, tengamos paciencia, ya falta menos. Vamos a pensar que sí. Y que esto va a quedar como un recuerdo nada más, como un recuerdo que vamos a poder comentar y platicar ya más adelante. Así que bueno, pues les agradezco muchísimo, que tengan un maravilloso día, que tengan mucha tolerancia, mucha paciencia y bueno, pues ahí nos van compartiendo cómo les va con toda esta crisis. Licenciado, muchas gracias. Un placer como siempre, licenciada. Igualmente, así que bueno, pues disfruten su día, ya lo saben. Adiós.